Hoy veremos cómo preparar una crema chantilly. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la nata necesita estar muy fría para montar. Así que lo primero que haremos será enfriar el recipiente donde la vayamos a montar y las varillas. Una vez que tengamos el recipiente bien frío, sacamos la nata de la nevera, que también tiene que estar bien fría, y empezamos a montar. Cuando la nata empiece a espesar un poco, empezaremos a añadir el azúcar, en forma de lluvia. Poco a poco, intentando que las varillas no toquen el azúcar. Y seguimos montando. Ahora fijaros bien este punto. Ahora mismo no estaría montada, estaría semi montada. Este punto es interesante porque cuando hagamos una mousse, este es el punto que necesitamos. En este caso necesitamos montarla completamente, así que seguiremos montando hasta que esté completamente montada, pero sin pasarse, ya que si nos pasamos al final obtendríamos mantequilla. Ahora veréis el punto que tiene que tener. Este sería el punto máximo a lo que se podría montar la nata. A partir de aquí ya nos quedaría como grumosa. Fijaros bien en la textura. Esto sería ya la crema lista. Ahora bien, si queremos conservarla durante más tiempo, habría que añadirle algún estabilizante para que no se baje. Pero si lo vamos a consumir el mismo día, no es necesario. Esta crema normalmente se aromatiza con semillas de vainilla, que se añaden a la nata justo antes de empezar a montarla. Aunque también podemos añadir cualquier otra especia que nos guste. Incluso podemos infusionar la nata, ya sea con cítricos o especias, pero en este caso, si la calentamos, tendríamos que dejarla 24 horas reposando en frío para poderla volver a montar. Incluso también se puede aromatizar esta crema con alcohol, que se pondría justo en el momento que la estamos montando. Bien, pues ya tan solo nos queda poner la crema en una manta y podemos decorar cualquiera de nuestros postres. Pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y os espero en el próximo.